Es el nuevo BMW Serie 3 modelo coupé y ha sido elegido por los lectores del periódico La Tribuna como el coche del año. Esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha sido el encargado de entregar este premio que se otorga por séptimo año consecutivo. En el acto de entrega el presidente Barreda felicitaba a la empresa galardonada BMW y también al periódico La Tribuna y recordaba el esfuerzo realizado por nuestra región para crear una red de carreteras sólida y amplia que permita que los viajes en coche de los castellano-manchegos sean más rápidos y seguros. Estamos haciendo una red de autovías, de autopistas, de carreteras que está suponiendo un gran esfuerzo colectivo a la sociedad de Castilla-La Mancha. Los que sois de aquí lo habéis oído de manera reiterada, pero permitidme que recuerde el dato para nuestros invitados y homenajeados. Cuando lleguemos al 2010, en Castilla-La Mancha tendremos una red de autovías y de autopistas de 2.800 kilómetros. Asimismo, el presidente Barreda ha manifestado que el crecimiento del número de coches que se venden en Castilla-La Mancha se traduce en el buen momento económico que atraviesa nuestra región. Pero el año que...